No cometas este error antes de comprar tu primera moto. Es muy importante. Antes de comenzar con este vídeo, me gustaría contaros todo lo que me ha costado hacer este vídeo. Y es que venía de camino hacia aquí y ya tenía esta ubicación en mente. A lo que llego, se había roto la mochila por debajo, dejando un hueco bastante grande. ¿Qué creéis? Cuando monto todo el setup, monto la moto, lo dejo todo perfecto para grabar, había perdido el micrófono. Estoy a unos 15 minutos de casa, tuve que ir a casa, volver, ya que no sabéis qué. He tenido que llegar aquí, montar de nuevo el setup y entre cambio de mochila, coger el micrófono, se me olvidó traer el palo soporte. Pues tuve que volver otra vez a casa, coger el palo y volver aquí. Y lo mejor de todo es que a las 2 tengo que estar en casa. Y es que son ya la 1 y 24 de la tarde. Madre mía, mal vamos. Hey, ¿qué pasa, amigo bikers? Ya estamos una vez más por aquí y como se hace costumbre en el canal, cada vez que tengamos un hueco vamos a hablar sobre todo de motos custom. Amigo bikers, en este vídeo quiero dejar en evidencia un error que lo hemos hecho muchísimos de vosotros y os voy a contar mi experiencia y cómo cometí este error. Antes de comprarte tu primera moto, me gustaría que vieses este vídeo porque es muy importante. Cuando entras en todo este mundo de las motos, casi siempre esta parte la dejamos de lado. Como siempre os digo, si te gusta mi contenido, por favor dale al botón de subscribe, que me sirve de muchísima ayuda. Si te ha gustado este vídeo, déjate un buen like. Y si no te llega, simplemente dale a la campanita. Ahora sí, bikers, dentro vídeo. Como ya sabéis, en el canal casi siempre me enfoco muchísimo a los primerizos o a las personas que quieran entrar en el mundo de la moto. Vamos, que se va a comprar su primera moto. Y casi siempre pues ha surgido una tendencia, por llamarlo de alguna forma, mucha gente me pide mi opinión. Si esta moto está bien, si esta moto no, cómo empezar, etcétera, etcétera. En casi todos los casos veo que me dan el presupuesto de la moto y cuando les pregunto cuál es el presupuesto entero, me dicen que ese. Por ejemplo, hay personas que me preguntan que tienen 1.500 euros para comprarse una moto y que le diga alguna moto en ese precio para comprarse. Pues es muy importante porque aquí cometemos el fallo. Os voy a contar mi historia y cuál es el error que cometemos todos. Amigo bikers, como sabéis, la gran mayoría, antes de comprarme mi primera moto, la Kymco Think 2, que si vais a los vídeos antiguos veréis un montón de vídeos con esa moto, pues estaba pasando por una situación económica muy difícil, pero que muy jodida. Para los que seáis nuevos en el canal, os voy a contar un poquito la historia. Me dieron mi primer sueldo y con ese sueldo pagué el alquiler de la casa y me compré la moto, quedándome en la cuenta bancaria a lo mejor alrededor de 80 euros. ¿Qué pasa? Que aquí viene el error. El error que cometemos mucho. Me quedé sin pasta para el casco, para la chaqueta, para las botas, para todo en general. Me metí en el primer segunda mano que encontré y me pillé el casco más barato. Aquí entra en juego varios factores. Siempre recomiendo que dejemos un dinero de lado para poder comprar equipación. En este caso, si te vas a comprar una moto nueva, Meet, por ejemplo, en casi todas sus motos o tienen una infinidad de promociones de venta de motos en las cuales viene acompañado con un casco. La verdad es que los cascos yo los he estado probando. De hecho, el que uso en la gran mayoría de los vídeos es un casco de Meet. Sin ir más lejos, esta chaqueta es una chaqueta Meet y está muy bien porque viene con protecciones en codo, espaldera y es una chaqueta de cuero muy, pero muy buena. Quizás estás planteándote comprarte una moto de segunda mano. Lo que yo te recomiendo en este caso es siempre que dejes apartado alrededor de unos 300 euros, 350 euros para invertirlos en equipación. Por lo tanto, si quieres comprarte una moto de segunda mano de 1.500 euros, busca una de 1.200. Créeme que te va a hacer mucha falta y créeme que esto te va a servir de mucho. La equipación es el gran olvidado de muchos y la verdad es que yo también he pecado de ello y no tengo ninguna vergüenza de decirlo públicamente. Es más, si vamos a los primeros vídeos que hay en Blast Motovlog, me veréis con un casco barato que le faltaba el acolchado y era un casco que en caso de que nadie lo quiera pero hubiera tenido un accidente, muy probablemente no me hubiera salvado de nada. Ahora mismo estamos en otra situación, vivimos otros tiempos y ya voy un poco más equipado. La verdad es que yo voy con lo mínimo y hay muchísima gente que va muchísimo más equipado y de verdad que recomiendo que cuanta más equipación llevéis, mejor.
en una caída es posible que el accidente sea más grave o menos grave en función de la equipación que llevamos. Ya sé que es un gran olvidado, ya sé que cuando entramos en el mundo de las motos, lo que nos importa es la moto. Lo que nos importa es comprarnos la moto más bonita, la moto que más te gusta. Y si tienes el presupuesto ajustado, es un gran olvidado la equipación. Por eso os digo que miréis este vídeo y me importa muchísimo que todos los que entréis en el mundo de las motos lo tengáis muy en cuenta. Yo no lo tuve y muchísimos de vosotros no lo hemos tenido en cuenta. Por suerte de la vida, por suerte del destino, en estos casi 4 años no he tenido ningún accidente grave. Nunca me ha pasado nada que lo fuera a lamentar. Pero de verdad que no me gustaría lamentarlo y ahora que estoy un poco más metido en este mundo de las motos, cuanto más equipado voy, mejor. Y de verdad os lo digo, ya sea porque vayamos a dar una vuelta por aquí por la ciudad, ya sea porque salgamos a la carretera, sea como sea, compraros una buena equipación y de ese dinerito que tenéis ahorrado, que sé que cuesta muchísimo ahorrar la pasta y sé que hay muchísimas ganas de pillarse una moto, invertirlo un poco en lo que sería la equipación. Y bueno, amigo bikers, lamentablemente tenemos que poner fin a un vídeo más. Me tengo que ir corriendo porque de verdad que no llego a la hora que tengo que llegar, pero de verdad que me hacía muchísima ilusión y de verdad que tenía en mente hacer este vídeo hace mucho tiempo. La equipación es muy importante y lo quería dejar en claro. Me quería poner muy pesado con esto. Si te vas a comprar tu primera moto, busca en Wallapop, Mil Anuncios, lo que sea y donde sea la moto, y a la vez busca un buen casco y una buena chaqueta como mínimo. De verdad que me lo vas a agradecer porque nadie quiere caerse de la moto, pero en caso de que alguna vez te caigas, me lo agradecerás en este vídeo, en la cajita de los comentarios. También a todos vosotros os invito a que por favor me dejéis en la cajita de comentarios qué pensáis de esto y qué lleváis vosotros como equipación. Como siempre os digo, si te gusta mi contenido, por favor dale el botón de subscribe que me sirve de muchísima ayuda. Si te ha gustado este vídeo, déjate un buen like y si no te llega, simplemente dale a la campanita. Bikers, yo me tengo que ir, pero tú y yo nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos, amigo bikers.